sí, no, está grabando con los chicos que son ya colegas en la música, con Ariel Ibañez, que es bandoneonista de Pitín Salazar, eh, que siempre viene para agosto, acompaña a los músicos aquí, no, se ha creado una linda amistad con los chicos que están grabando, eh, para la peña tradición chaqueña, tanto como con Nicole, con Ariana, con los chicos, con los alumnos, con todos los alumnos míos, siempre trato de eso, de inculcar eso, porque vos sabés bien, hay muchos chicos que la mayoría de los chicos que están sonando ahora son, son y hay algunos han sido alumnos míos, ¿entendés? Que a mí me llena de orgullo. Muy importante, muy importante aclarar que nunca, nunca en la vida se le ha cobrado un peso a nadie. Y se les enseña, y se les enseña. O sea, no, por ahí no confundamos que porque paguemos vamos a aprender más, ¿entendés? Aquí nunca, nunca. Incluso estamos de vacaciones y te acabo, vos acabas de corroborar que los chicos siguen viniendo para la casa porque ellos quieren seguir aprendiendo, y una vez que se meten y les gusta, ya sea violín, guitarra, canto, lo que sea, ellos te, hasta los días sábado, domingo quieren tener. Ellos te van, se le hacen un lugar de encuentro, es lo lindo, ¿entendés? Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que entre el lugar, de, entre, hago junto a un grupo de chicos para que se estén drogando en una esquina o estén fumando con malos hábitos, júntalo para que hagan música. Y sí. eso es importante, que personas que estén, por ejemplo, en el caso de gobiernos, municipios, gente que pueda... Darnos una mano con eso, o sea, le vuelvo siempre. Les digo, siempre les digo, pero vos has visto, son políticos. Le entra una oreja y le sale por la otra. ¿sí? A ellos, lo que con la cultura, con la guitarra, no van a manotear nada. Con un pavimento pueden manotear gasoil, ripio, platita. Y bueno, y ese es el negocio del político en la Argentina. ¿sí? Pero la cultura, a la larga, les va a esa platita que ellos van a hacer. ¿sí? Se van a comprar de todo. Que después le van a robar los mismos chicos que bueno, los da bola en el momento. Eh, van a agarrar y le pueden eh, No sé, un montón de cosas malas Pueden pasar a ellos al no darse cuenta Con la cultura Pero supongo que se destina un presupuesto, Sergio Para cada área No me digas que no hay plata para nada Porque no es de ahora No es de ahora, no es porque esté mi ley Estaba Cristina, estaba Alberto Estaban todos, yo que de, de la época Que yo tengo eh, Con el conocimiento, noción Siempre ha sido no hay plata ¿Cómo pretende llegar a un nivel de Cristian Herrera, de Lázaro Caballero, con chicos que no tienen para comprarse una cuerda? Escuchen, escuchen, municipalidad, escuchen todo, escuchen. Está todo bien con los movimientos culturales, está todo bien con todo lo que sea, pero agarremos ni un sándwich, ni, ni un agua mineral para los chiquitos. Es una falta de respeto, ¿entendés? De empatía es una cosa, pero así... Eh, que a mí me da, no sé, me da me da por ahí bronca, yo por ahí tengo los chiquitos, vamos a colaborar en algún evento, venimos a las 12 de la noche, yo les me pongo a hacer pizza, comprarles gaseosa, todo de mi bolsillo, uh -huh. para combustible, para una cosa, para otra, ¿entendés? Yeah. Y viene el que sea, el que sea, ¿entendés? Uh -huh. Y vienen, ¿cómo? Es? 12 millones, vos hablas, hablar de esos números, 10 millones, vos, vos también estás ahora en el ambiente, ¿entendés? Uh -huh. Lo tuyo también vale, ¿entendés? Eh, no es que esté criticando nada, bueno, sí, una parte sí, de esto estamos criticando, porque la, no, no es crítica, es una crítica constructiva, diríamos, que, ¿no? Eh, veamos, veamos, por favor, veamos, yo sé que no lo van a hacer, porque sé que no lo van a hacer, ¿entendés? porque ¿para qué vamos a renegar manos? Ya dentro de poco también se viene incluso el agosto cultural, digo, ¿se habló algo ya sobre eso? ¿Ustedes que están en ese ambiente se, se dijo algo? No se si convocó a ninguna reunión, ni se me avisó de ninguna reunión, ¿Entendés? Capaz que, porque bueno, yo voy a plantear algunos temas que no les va a gustar que los planteen en las reuniones, ¿entendés? Como el tema de que cuánto le van a dar a los chicos. Hoy por hoy un violinista, un bajista, o lo que sea, te cobran mínimo, 15 mil pesos, mínimo. Mínimo, por decirte, mínimo. Y si vos tenés que traerlo de otro, tenés que pagar el boleto. ¿Cómo pretende que con 40 mil pesos pagues vos, ¿Entendés? O lo que se le dé. Y no hay plata y viene... Eh, eh, por ejemplo, a ver la capillita, del, de, va aquí en la sala de, ¿cómo se llama?, de este? puesto sanitario de San Antonio, viene sí. el secretario del secretario de co y asado y movimiento y a, la, y a, la, y a las confiterías y, y 20 personas y algunos, vos sabés que todos esos agregos que siempre andan ahí, que nada que veis, pero se pegan una cómoda y ya están ellos, son personas, ¿entendés? Claro. Y vos agarras y mirá y, y, y va a decir que no va a haber plata. En ese momento se gastan a los precios de ahora 100, 200 lucas, como si nada. No confundamos lo que es apoyar con usar la cultura. ¿Entendés? Está todo bien con lo otros, pero mira, agarra, abramos los ojos. González se está perdiendo, se están perdiendo las buenas costumbres. Eh, yo sé que le va a picar más de uno, le va a molestar, pero ya me conocen, yo soy de decir, ¿entendés? Yo por ahí me agarro con el cura, con todo, porque yo les digo, ¿entendés? Ah, con el cura, con los pastores, con los de. Me agarro, pues yo les digo, les digo, agarren, ellos hablan, predican cómo están encerrados y ahí afuera están matando. Profe, eh, por último, eh, Nicole llega para este fin de semana, digo, para participar del evento, que no? se sabe? Como yo le he dicho, no he confirmado, no, no, no o sé, sea, en el momento me dijeron que no, uh -huh. y yo le he dicho, está de vacaciones, yo no me puedo cortar de vacaciones para que venga, ¿entendés? Eh, y está de vacaciones y, está, y capaz que tienen algo planeado con los chicos allá en Salta para tocar esas cosas, pero yo le dije a Ricardo, no hay drama, se le colaboro. yo a Ricardo siempre le colaboro, ¿entendés? Pero Ricardo, como está en él tiene que plantear lo que yo le estoy planteando, él tiene que plantear la moneda, no, porque si no, si yo planteo me corren, que te corran, hermano. pues si vos y tiras por la cultura no te va a importar. Okay. Yo porque nunca acepto un cargo en cultura nada de la época de, de a otros internet, todo, porque yo sé que ellos me van a querer manejar a mí y yo les voy a decir, mira, va a venir a cantar Sergio, hay que tirar los manguitos, hay que agarrar, él tiene esos gastos, que se le empalan hasta ponse mí. Y no le va a gustar, entonces vamos a chocar, como pasó con la mujer, con la finadita eh, Claudia ¿sabes? de oliví Alba, que ella le, ella le decía, che, que no, ad, o Aida. Y ahí más vas al margen y maneja gente que no tiene que manejar cultura, y manejan cultura, una cosa, otra, y otra, y otra, otra cosa, y no hay plata, no hay plata, no hay plata. Pero agarra, la las lajitas nos está comiendo vivo, las lajitas, no está comiendo vivo. Éramos el de departamento, éramos el corazón de Anta, éramos, pasamos a hacer, no sé, pasamos a hacer el traste de Anta ahora, de la manera que van a andar las calles, no tenemos nada, no hay idea. Entonces, aprendamos a laburar, ya sea en cultura, en todo lo que sea. Bueno, y con lo que es respecto a Nicole, mi hija está creciendo un montón, gracias a Dios la Virgen, tiene sus músicos, contratos. eran alumnos míos algunos, algunos los, los estoy bancando yo, pero es mi hija, ¿entendés? Aparte, ya me está dando la mano Willy Pino también, que es el dueño de la Peña de Traición Chaqueña y otra que está ahí en Lerma, y ahí están haciendo las peñas, y se va haciendo, se va haciendo, porque ella era medio corta en el escenario, esto agarraba y se daba ah, vuelta, sentaba al reto. ¿y qué dijo papá? ¿y qué dijo papá? Y no voy a estar yo toda la vida ahí para estar ahí dictándole todo lo que tienen que decir, yo calculo que dentro de poco ya está aprendiendo a tocar el siku, ya toca el siku, toca la guitarra y toca el violín. Y eh, posiblemente eh, estemos largando Los Hijos del Viento, vuelta. Ya se ha largado la vez pasada, no sé si lo has visto, ¿cómo? Uh -huh. Los Hijos del Viento, donde se la va a incluir a Nicole. Uh -huh. Y hay un proyecto lindo con Los Hijos del Viento en el cual estamos trabajando ya. Muy lindo el proyecto. Uh -huh. Y para grabar con artistas de primer nivel. Bueno, que como te explico, cuando llegó a primer nivel, porque en su momento han tenido apoyo, ¿eh? necesitan artistas. Necesita apoyo, la gente necesita. Salgamos un poquito, ¿entendés? ¿Teniendo?